Vale, ya, porque ya me estoy torrando. Hola, buenas, soy Isaac Piles, canaricultor de la parte de Trinbadista y me dedico a criar canario trimbrado español. Pues un trimbradista cría canarios que se dominan por su canto, no por su pluma. Lo único que dentro de la línea de los trimbrados no puede haber pluma roja o tonos rojizos, ni pluma rizada, sino el típico canario silvestre. El canario es un canto más metálico, se oye diferente, un sonido más metálico, más fuerte, más rítmico. Yo empecé a criar canarios sobre los años 90, tenía yo 13, 14 años, como en todos, en la buhardilla de casa de la abuela, de casa de mi madre, en el chalet. Empezaba a criar, juntaba pues canarios, hacía mixtos de jilguero. Y después llegó hasta tiempo de que criando timbrado, solo timbrado. Hasta que me casé, tenía otras obligaciones, entonces me tocó dejarlo. Hasta hace cosa de 2018, volví por parte de unos amigos a coger otra pareja de timbrado. A partir de ahí he ido criando, he ido sacando mi línea, hasta el año pasado que me federé y empecé las cosas en serio. Trabajando en serio, trabajando, dijéramos, profesionalmente. El canario normal siempre se denomina por su pluma, por su belleza en el tema físico, igual que el de postura, que el de color. El timbrado no, el timbrado puede ser una pluma muy fea, un color muy feo, pero solo se oye el canto. El canto es un canto más melodioso. Dentro del timbrado está el timbrado continuo, discontinuo y el original. Yo crío timbrado español original. El clásico. El discontinuo, pues canta discontinuo. El floreado canta más floreado y el original tiene la rodada de cascabel, cloqueo. Se diferencian por su canto. Pues se diferencia pues al oírlo cantar. Tú un canario por una foto, por un vídeo, lo ves sin cantar. Es muy difícil, casi imposible, diferenciarlos. En el momento que oyen las primeras notas, diferencia si es continuo, si es floreado, si es... porque hay muchas clases de, aparte del timbrado, está el Rolex, está el Malinois, y cada uno tiene su canto diferente. Son, dijéramos, el mismo canto, pero en tonos diferentes. Pues en un canto, un canario, tienes que mirar de que sea un canto limpio, una rodada, todas las notas seguidas, con su compás, sin tener ni un enganchón, ni un chiu, que dicen, no desentone, ni una rascada. Hacen dos notas a la vez, entonces se llama rascada. O nasalidades, porque tienen ácaros en la garganta. Unas notas limpias, melódicas, agradables al oído. ¿Por qué? Porque en el mérito de toda persona de superarse, tener, dijéramos, la meta, decir, yo quiero llegar hasta eso. Empieza a buscar, a indagar, a investigar, a acercarte a la gente que verdaderamente cría canarios timbrados, a escucharlos, a gente muy mayor, gente de 80, 90 años, casi no se aguantan, pero crían sus canarios, un mérito muy grande. Personas que están en el auge, en el top, escucharlas, mirar, coger sangre de aquí, sangre de allá. En sangre me refiero a canarios de un sitio o de otro sitio. Hacer tu propia línea. Hasta que pues entras en concursos y llegas a codearte con los que están arriba. Yo el primer año es para pegarme un canto en los dientes. En la Comunidad Valenciana me quedé séptimo, octavo, individual. Y en Guadalajara quedé quinto, fuera de premio, porque había mucho nivel. Eso, para ser el primer año que me pongo en serio y trabajando las líneas que estaba trabajando de canario, grande y bonito, porque aparte yo quiero sacar una línea, aparte del canto, aunque la pluma no vaya, una línea bonita. Un canario que sea agradable al escucharlo, pero al verlo también lo veas bonito. Es poco a poco. Este año, pues vamos a por más. Intentar, que a lo mejor este año no me canta ninguno. Me estoy preparando el día del concurso, no me canta ninguno. Eso está todo dentro del bombo del azar. Que en los 15 minutos que tiene, porque un concurso te lo juzgan 15 minutos. En esos 15 minutos el canario tiene que darlo todo. Y ya está. Y en esos 15 minutos juegan, y si no ha cantado, no ha cantado. A lo mejor lo has tenido en casa, lo has tenido en cualquier sitio y ha cantado que se salía. Y en ese minuto, pues igual que las personas, no tiene el día, se ha asustado y no te canta. Entonces, olvídate. Tú sabes qué canario es el tuyo, pero dijéramos gráficamente no tienes el currículum. Con el tema de las planillas, yo tengo planillas con 93 puntos, con 91, con 90. Estoy muy orgulloso de lo que he podido llegar a hacer. Y gracias todo a los compañeros que tengo alrededor. Antonio Jiménez, Manolo Jiménez, Nacho Llamas, Nacho Cosmos, Pedro Abajo de Guadalajara, Alfonso de Membrillas. Son gente timbrada.
ciclistas de toda la vida que son campeones. Campeones de la Comunidad Valenciana, campeones de Guadalajara, subcampeones del mundo como Julio Sales. Él ha llegado a regalarme un canario, un macho. Lo tengo en mi aviario. Son los tops. Has llegado a estar ahí, has caído bien, te has comportado y la gente te lo agradece. Uno tiene que estar siempre orgulloso de lo que hace. Y ya está, que pone todo su ímpetu, horas. Porque, a ver, el canario son muchas horas de trabajo, de cría, de selección y después de preparación para los concursos y muchos kilómetros. En un día te puedes llegar a hacer 1000 kilómetros. En un coche para un concurso, sí, pasas el día fabulosamente. Una comida en hermandad, es un almuerzo, es una cena, te tratan en algodones, porque ya donde he ido me han tratado en algodones. Unas ganas de ir. Estás mirando el calendario para que llegue la fecha. Para ir a Alcázar, a Picaña, ir a Mare Nostrum, ir a Almazora, que Almazora es nuestra casa, ir a Igualada y donde sea. Sí. A ver, el tema del canario, cuando tú tienes una enfermedad dentro de tu aviario, vas a las redes sociales y enseguida siempre tienes respaldo de los otros criadores, compañeros tuyos, que no más nos vemos en concursos, pero están ahí. Pues mira, Isaac, haz esto, quita esto, ponle esta medicación. A mí me se fue una y cogí con esta medicación y la salvé. Pruébalo, por favor. Tú lo haces, salvas una canaria, te puedes pasar noches en vela. Igual que un niño pequeño, porque esa canaria pertenece a tu aviario y es una más, y es una pieza fundamental de tu casa. Entonces tú no puedes dejarla a su suerte. ¿Qué pasa? Es ese orgullo de tener gente ahí que te llama, se preocupa, te va bien, cómo está el aviario, te va todo bien. Aquella que tenías mal, a lo mejor con asma, con E. coli, con lo que sea, la has podido tirar adelante. Sí, he probado lo que tú me dijiste y ha ido adelante. Mira, ¿y qué pasa? Vas recapacitando y archivando recetas de unos, de otros. Pues yo todo eso en mis grupos de Facebook, mis grupos de WhatsApp, lo traslado. Igual que lo he aprendido yo, que lo aprendan otras personas. Es muy triste que te pierdas un canario macho bueno o una hembra buena. Yo tengo un grupo que es del Prat de Llobregat. No actúo mucho por mi tema de que trabajo, no tengo tanto tiempo como muchas otras personas, pero está Latinoamérica, España, Europa y parte de Marruecos. Es mundial, es un grupo mundial. A ver, yo sí, la llevo yo todo, pero a ver, yo tengo a mi mujer, que eso es paño en oro. Ella me ayuda mucho, 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 físicamente ayudándome a limpiar, a darles de comer, a medicarlo, que emocionalmente, porque muchas veces llega un momento, igual que todo, que te se muere un animal. Yo he llorado, porque a ver, escoge mucho cariño. Yo tengo una pareja, que son los abuelos de todo, que es mi principio de esta segunda partida, que es Andreita y el Andreito. Tienen 7 años, para un canario timbrado ya está fuera de la cría, está para retirarse, los tengo jubilados. Y este año me sacan 4 pichones y los tengo para sacarlos a los concursos. Es una cosa fuera de lo normal y siempre están los dos juntos. Yo los estoy separando para el tema de la muda, porque hay que separarlos porque las hembras padecen más y hay que vitaminarlas más. Pero él la sigue buscando, la pía, y ella le contesta, son cuartos diferentes. Espérate un momento que... Aquí tenemos los pichones nacidos en febrero, en marzo, cada uno en cada mes, para no mezclar más jóvenes con más viejos. Y aquí tenemos numerados los de marzo, abril y mayo, junio, principio de junio. Vale, yo pues empiezo con las hembras, diciembre, final de diciembre, enero, a coger las hembras, ponerlas en unas jaulas de cría, uso las de metro, con un separador opaco, a un lado el macho y a otro lado la hembra. La hembra anteriormente pues la he medicado para dejarle fuerte, para prevenir enfermedades. Lo hago pues entre diciembre y enero, antes de colocarlas dentro de la jaula, cuando ellas están en la voladera, cuando ellas están todas juntas en la voladera, que han pasado a la muda ya, entonces las meto dentro de la jaula de metro, pero ellas ya están, dijéramos, prevenidas de toda clase de enfermedad que pueda haber en un aviario. ¿Por qué? Porque nosotros somos de prevenir. Solo se oyen, no se ven. Empiezo con la luz LED a darle pues 8 o 9 horas, a pasarle a 11 horas. A los 2 o 3 días, 12 horas. O sea, artificialmente yo alargo el día. Los canarios se guían por las luces solares. Ya se empiezan a entrar en celo. Pongo un trozo de cuerda de esparto o de yute, cortada de un palmo más o menos.
y ella va deslizando. Cuando yo tengo unas bizcocheras, que son unos recipientes, les pongo la pasta de cría, las vitaminas para que ellas estén fuertes, porque tienen que estar todo lo fuerte posible, porque la cría es dura para las hembras. Ellas empiezan a vaciar la pasta de cría, la bizcochera, empiezan a vaciar y a poner trozos de cuerda. Eso quiere decir que ella ya está preparándose para poner su nido, aunque no vea al macho, pero lo oye. Su cortejo es el canto. Oyes cantar cada vez más fuerte, no un canto como un concurso, sino más acelerado, porque va a tope. Entonces, cuando veo que la hembra empieza a poner restos de cuerda, pelos de cuerda dentro de la bizcochera, quito lo opaco y pongo la rejilla. Ellos ya se ven. El pájaro, el macho, ya ve a la hembra. Entonces, ¿qué pasa? Ella empieza a cortearle, a hacer poses que él, pues, lo ven. Les pongo un nido y le pongo fuera una rejilla con material esparto. Esparto de escayolista, cortado a trozos. Yo se lo pongo en fuera una rejilla. Y ella va cogiendo ahí y va haciéndose el nido. Lo veo que empieza a hacerse el nido, ya le quito el separador. Ya se juntan los dos. Ella hace lo que es la posición V. Levanta la cola y esconde el abdomen y saca el pecho. Entonces él hace lo que es la copulación, que la pisa. En nuestro mundo se llama pisar a la hembra. En 2, 3 días, 4 días empieza a poner los primeros huevos. Muchas veces, por X o por B, se nos atrasa, no la hemos juntado a tiempo y pone un huevo de celo, un huevo solo. El mismo celo que tiene la hembra, pone el huevo. El huevo no vale para nada, se coge y se echa. Conforme va poniendo los huevos, yo tengo unos huevos del mismo tamaño de plástico, que son iguales, grises, el mismo color. Ojo, el bueno, el que ella ha puesto, le pongo el de plástico. Y ese lo pongo en una caja numerada con su jaula, porque todas las jaulas van numeradas, hasta que pongan los 4, los 5, los que deja de poner. El último huevo normalmente es más azul, un tono azulado. Entonces, cuando ya deja de poner, coge esos huevos, los de plástico que le he puesto, los quito y pongo los 4 o 5 o 3 que haya puesto suyos. ¿Por qué eso? Porque cojo y después los 4 o 5 pollos o pichones nacen a la vez. En la piel de un pichón de un día es de medir 3 centímetros a medir 4. ¿Qué pasa? El que tiene mide 4 le abre las alas y al de 3 centímetros y 2 centímetros los esconde bajo y no comen. Al nacer los 4 a la vez tiene la misma posibilidad de sobrevivir. Si no, sobrevivirían los más grandes, como es la naturaleza. De ahí, a los 35 días, cojo, después de que ellas ya empiezan a comer semillas blandas, pasta de cría, los separo en una voladera. Una voladera es una jaula más grande, para que ellos hagan pulmón, vuelen de un lado al otro, hagan pulmón y estén entre pichones de su edad. Con 35 o 40 días. Hay 4 meses de cría, yo tengo 4 jaulas. Cada jaula un mes. ¿Para qué? Para que no haya uno joven con uno más adulto. Para evitar picajes, para evitar que se peguen unos con otros y para evitar la jerarquía. Acaba la cría en mayo, una vez al principio de junio. De junio hasta septiembre pasan la muda, que es la época, digamos, crucial del canario, que conforme pase la muda será su año siguiente. Si el canario le ha faltado vitamina, le ha faltado comida en la muda, lo va a resentir todo el año siguiente. No va a criar bien, no va a pisar bien, no va a hacerlo todo lo que tiene que hacer. Si tiene una muda como toca, que muda bien, está bien cuidado, buenas vitaminas, buena limpieza, buenos baños, porque aparte les pongo bañeras con vinagre de manzana para desparasitarlos externamente, para que ellos se bañen, se desparasiten las pulvas nuevas, se quiten las viejas, ahí hasta septiembre. En septiembre cojo y los machos, pues durante el verano empiezan a pasar. Es repasar, es cantar muy bajito, como si tuvieran vergüenza. Eso es repasar. Y fueran chiquillos de escuela que quieran ser hombres, ¿sabes? Cuando llega septiembre, yo ya he tenido más o menos visualizados todos los machos, casi todos, porque muchas veces nos equivocamos. Que nos pasan machos por hembras y hembras por machos. Ahí los enjaulo, en jaula de metro, pero 4 en cada jaula separados por separadores opacos. En septiembre yo los enjaulo, los separo los machos en las jaulas de metro y ahí sé cada uno lo que puede dar. Entonces, si yo tengo 30, 40, porque 40 yo no puedo llevar a un concurso, los que más me gustan o los que mejor línea tienen, los enjaulo en jaula de concurso, que la jaula de concurso es más pequeña, es de madera, la típica jaula valenciana o sevillana. Yo uso sevillanas. La jaula sevillana lleva 2 comederos fuera de plástico, transparentes. La valenciana es más grande, tiene el comedero con un cajón, parecía la de los jilgueros, que se abre el cajón por el lado y tú le tienes que poner un bebedero por el lado, solo tiene un palo. La sevillana tiene 2. Es más compleja, la sevillana más pequeña, más compleja, pesa menos. La valenciana es más grande. Pues según como van cantando, los voy adaptando a tener la cocina, en el comedor con la tele puesta, oyendo jaleo, a la terraza, porque vivo en un primero, oye los coches, la gente, el murmullo, pitadas.
más que todo para que se adapten a que no tengan miedo. ¿Qué pasa? Un canario cuando se acobarda, se calla y punto, ya no canta. Vale, aquí está pues el botiquín, todas las medicaciones, todo lo que pueda venir para enfermedades y prevención de enfermedades. Después de los cajones para poner los huevos para cuando viene la cría. Y después el tema de alumbrado de LED. Unos LEDs conectados a los programadores para alargar el día, que como he comentado antes, cuando más horas de luz tengan, antes empiezan lo que es el celo de las hembras y machos. Estos son las jaulas de cría de metro. Yo les pongo el opaco al centro. Aquí pondría el macho o la hembra, y es indiferente. Y aquí el otro, uno aquí y otro aquí. Ellos se escuchan, pero no se ven. Cuando llega el momento del celo, yo quitaría el opaco y pondría la rejilla para que se vean, pero no se toquen. Normalmente, 8 parejas. Es bastantes, porque empezamos con 8 parejas, y después, que si esto, que si lo otro, nos juntamos con 12, 14, 16, 18 parejas. El opaco al centro, quito la rejilla, pongo otro opaco, aquí macho y aquí hembra, aquí macho y aquí otra hembra. Y podrían salir a 2 parejas por jaula, serían 8, 16 parejas. Quitaría después el opaco y pondría la rejilla. Unidos, pues enganchados a un lado o a otro lado. Habrían 3 comederos para cada uno, aparte de la bizcochera que pongo en las puertas. Mira, también es imprescindible en un aviario es tener un termómetro que marque la temperatura y la humedad relativa. ¿Qué pasa? Después marcas la máxima, bueno, pues en este caso ha sido 29 grados y medio y el 81% de humedad. Aquí es la playa, al lado del mar hay mucha humedad. Mínima han sido 9 grados con 8, que ha sido este invierno. La mínima de humedad relativa ha sido 28. A ver, se identifica por el canto. Cuando son jóvenes, por la cloaca, por el culo. Si es macho, la tiene hacia arriba, tiene pitorro. Si es hembra, la tiene hacia atrás y la barriga es más tipo pera. Hay veces que cuando son jóvenes, hay machos que parecen hembras, no tienen el pitorro como toca. A lo mejor hay hembras que cantan, porque tienen mucha fuerza, tienen mucha sangre y cantan. Y tú te crees que son machos y después resulta que son hembras. O le miras el culo y empieza a salir lo que es el abdomen de la hembra, que es más blanco, tiene su grasa. El equipo consiste en 4 canarios, uno encima del otro. Normalmente, de abajo es el que tiene que ser más fuerte, porque es el que tiene que arrancar. El segundo pones uno normalito y los más medios los pones arriba. ¿Por qué? Porque al arrancar el de abajo, los otros le siguen. Intenta poner hermanos o que hayan estado en la misma voladera, porque ellos se han escuchado antes. No extrañan la voz. Ellos se cogen y se ponen a cantar, y uno, otro, otro, hasta que van los 4 a la vez. Y ni uno se engancha, ni uno tapa al otro. Después los pongo en dúos, que es lo mismo, pero con 2 jaulas, 2 canarios, uno encima del otro. Abajo pones el más fuerte y arriba el menos fuerte. Otra modalidad es individual, que es desde 1 hasta 3, 3 jaulas. Pero puntúan cada uno individualmente. En cambio, el equipo cantan 3 y hacen, por ejemplo, muy buena puntuación, pero hay uno que ese día no ha cantado. El equipo se va al suelo. Mira, estos son los zamportines. Llevamos nuestro nombre y nuestro número de criador federado. ¿Y de dónde somos? Este transportín es de para poder llevar un equipo, 4 jaulas, 4 componentes o un dúo. Se desmonta y van 2. Se abren, ven, a la jaula adentro. Esto es una jaula de concurso. 2 comederos de capilla. También tenemos los portines para equipos. Pueden ir 4 o 3 o 2, pero normalmente es para 3 o 4 o un individual de 3. Un agujero delante, otro detrás, para que se recicle el aire de dentro. Hasta 14, 15 notas. Tienen que estar ligadas. Es una rodada que dicen. Un sube, baja. No hay, tiene que haber ni un golpe por medio. Es igual que una orquesta. Es la cría. Que no se le entraviese un huevo. Puede atravesar un huevo por falta de calcio. Se puede morir la hembra en 0, que nacen los pichones y nacen débiles. Como la uña. Un pichón es igual que una uña. Es pequeñísimo, no lo que sigue. Ese pichón tiene pulmones, tiene corazón, tiene intestinos, tiene de todo. Y todo funciona. En el momento de que le falle un poco de lo que sea, o le entre cualquier virus o bacteria,
se muere. Nada más nacer, ellos ya están escuchando un audio. Yo os pongo un audio, su campeón del mundo, de un año, no voy a decir el año. Desde pequeño, desde que nacen, van oyendo eso. Pues pasan a voladera, el mismo audio. Y ellos van escuchando, lo van escuchando todos los días. 3, 4 horas, 5 horas, intervalado. Llevan 2 o 3 meses, cojo. Y cojo un maestro, un canario maestro, lo pongo solo con los pichones. Porque el canario, el pichón, es igual que los niños. Las notas malas las cogen enseguida. Y un canario que te coja una nota mala, tíralo. Se queda para criar. O te pide otro criador sangre de tu aviario. He tenido barbaridades. Llego a tener más de 100 pájaros. Pichones, aparte los padres. Es una locura. Este año bajé un poco. Tengo cerca de 68 o 70 pichones. Más unos 25 o 30 reproductores. De esos 100, realmente trabajaré con 10 a 15. El año que viene, pues voy a intentar rebajar, pero eso lo hicimos todos los timbadistas. Acercarte a cualquier asociación de timbadistas, de canicultores. Yo mismo personalmente regalo una pareja. Una pareja de timbrados de los que yo he sacado, los padres de los que yo estoy compitiendo, por fomentar más el timbradismo. Que no sean siempre los cuatro que somos, haya más gente joven, gente de mi edad, o más mayor, que tire, que adelante. Lo que quiero es que haya gente, es eso.